Por años hemos escuchado y leído la historia de la música y muchas veces nos hemos preguntado, ¿y las mujeres? ¿No existían? ¿No creaban? Sí, sí lo hacían. Mujeres de escritura musical fuerte, desafiante y llenos de libertad. Hoy es un homenaje a las mujeres compositoras que desafiaron la indiferencia de su época, la indiferencia de sus familias, el impedimento para firmar sus propias creaciones, pero a pesar de todo, no dejaron de crear. Hoy se cumple un sueño para estas compositoras, el término de un proceso, que el público, al fin, escuche sus obras. Es por eso que el coro del Teatro Municipal de Temuco le da una voz a esos repertorios, convirtiéndose en la voz de las compositoras. Oh. Good way to make En perseguirme, mundo. ¿Qué interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo? ¿En qué te ofendo si tan solo intento comprender? es un homenaje a todas las compositoras que en el periodo barroco, clasicismo y el romanticismo fueron silenciadas solamente por el hecho de ser mujeres. Así que esta es una oportunidad que tuvimos como coro del Teatro Municipal de Temuco para rendirle homenaje a través de la voz de las compositoras. Y no solo eso, María Cristina Catalán es la compositora de la última obra que escucharon, que lleva por título.